La ley que porque si no, interés nacional va a quedar al vacío, no va a tener ningún contenido de fondo, y entonces la festividad de San Pedrito merece tener un contenido técnico legislativo. En esa línea quiero que con mi ley presentada 1664 se ponga ley de interés nacional la festividad de San Pedrito como turismo cívico, cultural, religioso, de acuerdo a la ley también 1664, y también se reconsidere la ley de la congresista Ponce, también la 1777, para que los tres que están aquí por prácticas parlamentarias y de acuerdo al reglamento, presidente, se reconsidere. Entonces, la ley de interés nacional, la festividad de San Pedrito, ¿no? Con ese término, y que sea reconocido como turismo cívico, cultural, religioso. Gracias, presidente. Antes que nos quedamos sin quórum, creo que tiene la palabra el congresista Wilmer y enseguida el congresista Víctor. Sí. Presidente, algo preciso. Si bien es cierto, a veces tenemos otras comisiones que se nos cruzan, pero cuando se habla del tema de la cultura, realmente quisiéramos quedarnos más tiempo incluso. Reconocer el trabajo que ha hecho Carlos y también a sus asesores, igual a María y la colega que también han mencionado, porque al final los 13 que aman y quieren a una tierra llamado Ancash. Y sobre todo trae a cola algo muy importante, colegas. San Pedrito en la historia del Antiguo Testamento tiene algo muy particular. Nos trae a la memoria a Jesús cuando elige a las personas que lo van a acompañar en ese proceso de evangelización. Y fue justamente que eligió a uno de ellos en ese proceso. Al borde del mar, de la playa, junto a las arenas, junto, ¿no?, a esas herramientas de trabajo que utilizan los hermanos pescadores. Realmente felicitar, porque no solamente, como dijeron, a veces se comenta y dice, ¿para qué leyes declarativas? Oye, las leyes declarativas también llaman la atención y sobre todo recogen el sentimiento cabal de la realidad profunda en que vive nuestro país. De repente anteriormente no se ha tenido en cuenta este tipo de leyes, claro, porque se hacían desde Lima, pero no se hacían de allá de los pueblos más pequeños, que también se llama Perú. Reconocer ese trabajo que han hecho ustedes, han caminado, han sensibilizado sus iniciativas, teniendo en cuenta el aporte, la costumbre, la identidad de nuestros pueblos. Encantado de ayudar y apoyar con nuestro voto para que se aprueben iniciativas como estas, porque también se recuperan algo que es fundamental, la fe en nuestro país, que realmente se tiene que rescatar. Muchas gracias. Congresista Víctor, por favor. Sí, gracias, presidente. Gracias a mis colegas congresistas. Voy a ser muy breve en vista de la brillante exposición de mi colega Domínguez, de mi colega María Melgarejo y de mi colega Wilber Aguilar. Definitivamente yo, que provengo del primer puerto del país, el Callao, también celebramos el día 29 de junio, el día de San Pedro, como lo manifestó Wilmer, una tradición de San Pedro, el pescador de hombres, de nuestra iglesia y de las Santas Escrituras. También celebramos en el Callao con fervor esa fiesta importante para los pescadores artesanales y los pescadores que están ubicados en el primer puerto de nuestro país. Sumarme a esta votación porque considero que definitivamente, no solamente en Chimbote, sino en el Callao, en Chorrillos y en todas las caletas y puertos en la costa de nuestro país, de Tumbes hasta Tacna, celebramos con fervor esta fiesta patronal de San Pedro, y estoy seguro y convencido de que todos los que somos presentes el día de hoy vamos a votar a favor de esta norma y esta ley. Muchas gracias, presidente. Vamos a ir a la votación, hay dos, respetando lo que dice el del congresista Carlos Domínguez y también
la propuesta del congresista María. Solo una sugerencia. Con cargo de redacción, en la medida en que son proyectos coincidentes, votemos a favor y nos presentan la fórmula luego. Con cargo de redacción, con lo que ha propuesto y porque vea la comisión, votamos todos a la votación. La votación por unanimidad. Bueno. Un ratito. Se consulta la sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pido que se acumule. Pido que se acumule los proyectos 1777 del 2017 y el 1664 para que para este proyecto de los tres proyectos. Se consulta la dispensa de la lectura del acta para su aprobación para ejecutar sus acuerdos. Al voto. Bien. No aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar en la agenda, siendo las 2:05 de la tarde, se levanta la sesión, dejando constancia que la transcripción oficial de la sesión forma parte del acta correspondiente. Muchas gracias, señores congresistas, por todo y por su presencia. Levanta la sesión. Levanta la sesión entonces de la Comisión de Cultura, en donde se ha sustentado el proyecto de ley 1639 del congresista Carlos Domínguez, que declara como patrimonio cultural la fiesta de San Pedrito de Chimbote en Ancash, ¿no? Que es una fiesta tradicional, subrayó el congresista, que es así, ¿no? Es, reúne a la familia porque promueve justamente esta unidad. Fue aprobado por unanimidad este proyecto de ley, el 1639. Vamos a hacer una pausa a las 2 de la tarde con 8 minutos y ya viene para quedarse con ustedes Elsa, Inés y Turriaga.